necesidad que les diga dónde estamos. Ya nada más, es la preciosura. Es la primera vez que viene Carlos por acá. ¿Qué tal está? No, hombre, es otra cosa aquí. Se ve un perro. Ahorita que está nublado se ve muy bien. Entonces, amigos, igual que la vez pasada, tenemos una oportunidad de agarrarlos todavía dormidos. Así que vamos a hacer el menos ruido posible y vamos a empezar a castear. Deseamos suerte. Estaba viendo que sí, estaba como raspando la panza, güey. Mejor sí, tiene miedo, güey. Estaba así. ¿El de allá? ¿O cuál? No, el que está aquí. ¿Es Baquel? ¿El de las piedras? Sí. No, el que está en medio. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Yeah, sí, se ve como clavado, un hoyito, ¿no? Sí, ahí está clavado y se ve donde mueve la cola ahí mismo. Mira, la otra vez yo saqué allá, que allá es donde están todos. Sí. Igual le tiramos primero aquí. Ponte ese allá y vemos acá. Pero sí, desde lejillos. Vamos a empezar otra vez, amigos, con esta, que fue la que dio resultados la ocasión anterior. Buen tiro, se fue hasta allá, hasta donde están esas cosas. Mira, ¿ves cómo nomás cayó y se juntaron todas? Con todas. ¡Ahí está! Ahí agarré uno. ¿Qué te decía? Que lo primero son las buenas. Sí. ¡Ah! Es una mojarra. Una mojarra. A ver si no se zafa. Acabo de agarrar una mojarra, amigos. Está grande. Vente para acá, chiquita. Está buena. Te digo que los primeros tiros son los buenos. Ya nada más esta mojarra, es una mojarra copetona. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. La fentota. Graba con tu celular, por favor. Mira que ese ruido. Mira, bien enganchada. Miren, amigos. Bien enganchadita esta mojarra copetona. Esta yo les había visto aquí. Bonita, tranquila. Está bien resbalosa. Donde está el agua aquí muy helada, se le forma la mucosidad muy bien. Ya nada más, amigos. ¡Qué chulada! Y vean nada más el color que tiene, bien negro. ¿Recuerdan? Pesqué una de estas, pero en la presa y tenía el lugar todavía más negro. Aquí ya se le ve un poquito azul. Vamos a liberarla. Ahí está. La primera, amigos. ¡Qué suerte traigo en los dos! La vez pasada que viene también el primer tiro. Bueno, pues me voy a agachar aquí lo más que se pueda para no lastimarla. Y se fue. Vamos por más, vamos por más. Especie. Pues a menos de que lo ganches en un árbol, tampoco hay mucho donde se atore. Pues el buen Carlos acaba de colgar una piñata acá. A ver si se ve. Tiene que ser de una, güey. A ver si brinca, dale. ¿Cómo recuperar un curricán? Y cerca. ¿Ahí sale? Ah, está en la última. ¿Salió? Casi. ¿Cómo rescatar un curricán que dejas como piñata? Thank you.
otra vez del señalito, amigos, una cucharita. Pero les dije la vez pasada, le puse un anzuelo sardinero, vean. Como no se necesita la gran cosa, vamos a ver si se dejan las lisas de este lado. Hay un montón, vean. La dejo que caiga, amigos, y luego la vengo jalando con tironcitos. Así fue como la agarraron la vez pasada. Como les digo, en teoría estos peces no son depredadores, pero son muy curiosos, al menos lo que he visto aquí. Van y muerden nada más por curiosidad y pues se ganchan por ahí con el anzuelito. Ahí está, vente para acá. Algo se ganchó allá abajo, amigos. Creo que es otra lisa, sí. Sí, no te zafes, no te zafes. Vente. Mira, ¿quieres verlas? La chiquitita. Nada más, amigos. Qué chulada. Por fin, después de cuántas visitas di con el señuelo indicado para este lugar. Está igual a la lisa, ¿verdad que sí? Sí. Sí, por ahí me estuvieron comentando que era una lisa de agua dulce. Oh, nada más, amigos. Qué chulada. Está bien chido. No te caigas. Por acá en este bonito lugar, amigos, pudiendo pescar es lo mejor. Vamos a liberarte, amiguita. Adiós. Ahí se fue. Hay unas grandísimas ahí abajo, amigos. Vamos a ver si podemos sacar una de las grandes. Pues amigos, vamos a seguir intentando, pero ahora vamos a hacer algo que me había quedado con ganas y es meter esta cámara ahí abajo para ver si podemos grabar todavía más. Esta vez traigo por aquí una extensión que trae Carlos, que vean nada más. De él está ya, ¿qué te gusta? Como a 2 metros, un poquito más. Entonces con eso, sí, más o menos 3.5, algo así, está grandísimo. Entonces nos va a permitir poder meter mucho más abajo la cámara. Mientras tanto yo voy a estar lanzando, igual que siempre, a ver si los pececillos vienen corriendo atrás del señuelo para que los puedan ver. Crucen los dedos, amigos, ustedes van a ver primero las imágenes de ahí abajo a ver qué tal se ve. Ahorita que ya salió completamente el sol. Suerte, amigos, vean nada más esto.
Bueno, amigos, pues una vez más va a tocar despedirnos de este precioso lugar. Siempre es una maravilla poder venir por acá. Y lo mejor es que siempre nos descubre o nos tiene algo diferente. Esta vez capturamos por ahí una especie diferente. Como les digo, aquí podría quedarme, si gustan, todo el día. Pero los peces ya los vieron dónde están refugiados. Hasta allá, hasta el otro lado. Y bueno, pues yo creo que tiene que ver mucho que las personas vienen aquí. Ya les había comentado que los pescan, pero con arpón, con pistola. Así que seguramente solamente sienten un poco de movimiento de gente o de algo extraño y se refugian hasta allá. Y esta vez pues no nos vamos a poder meter, yo creo que va a quedar para otra. Espero que las imágenes bajo el agua les hayan gustado y que se hayan visto. Según nosotros, al menos desde ahorita, creemos que puede ser que se haya visto algo bien. Esperemos que así sea. Vámonos, mis amigos, porque vamos a otro lugar. Los vamos a dejar con unas tomas por aquí de Ramón para que vean este lugar cómo se ve en este momento.